Jaizkibel, situado en el extremo occidental de los Pirineos y cuya cara norte acaba en el mar Cantábrico, es una de las montañas costeras más emblemáticas del sur de Europa. Además, Jaizkibel es el hábitat que da cobijo a diversas especies de animales y plantas, siendo por ello uno de los escenarios más importantes para la conservación de la biodiversidad guipuzcoana y vasca. Miembros del departamento nuestro de ornitología han constatado que durante la primavera de 2011, o sea, durante la pasada época de cría, pues se han detectado nuevas especies reproductoras en las laderas de la zona marítima de Jaizkibel. Se ha visto que existe una población consolidada y relativamente estable de halcón peregrino. Es una especie relativamente común, aunque tampoco nunca podemos hablar de grandes números en Guipúzcoa. Lo que sí es cierto es que Jaizkibel, junto con otras zonas de la costa de Guipúzcoa, está contribuyendo de manera muy significativa a mantener la población de halcones peregrinos de Guipúzcoa. También ha criado por primera vez el alimoche, que es un pequeño buitre, el más pequeño de Europa. En el conjunto del estado es una especie amenazada, está en declive. En términos de Guipúzcoa estamos hablando de que en total tenemos muchas, menos de 10 parejas de alimoche. Por tanto, sería quizás el hallazgo más significativo. También ha criado por primera vez una pareja de águilas culebreras. También es un hecho excepcional para Jaizkibel. Además de las nuevas citas, todas ellas de rapaces, Jaizkibel acoge otras especies de aves adaptadas a vivir en acantilados costeros. Ejemplo de ello son el roquero solitario y el cormorán moñudo. Este último se encuentra en regresión en toda la cornisa cantábrica, excepto en Guipúzcoa, territorio donde evoluciona favorablemente, o al menos mantiene una población estable. La tranquilidad de estos acantilados remotos y la gran calidad de los fondos marinos que hay bajo Jaizkibel pueden ser una de las razones que explican esta situación. Siempre llama menos la atención, pero las laderas costeras de Jaizkibel no solo son excepcionales por lo que hay encima del agua, sino sobre todo por lo que hay debajo, ¿no? Y el caso del cormorán moñudo, pues, es un ejemplo de una especie que la vemos en superficie, pero que está ligada estrechamente a esos fondos. Jaizkibel es mucho más que un santuario para las aves. Su singularidad geológica y su peculiar flora convierten este emplazamiento en un hábitat especial y único en Guipúzcoa. Aunque deteriorado tras una explotación agresiva durante décadas, Jaizkibel tiene un enorme potencial para constituirse en uno de los principales enclaves de vida salvaje del territorio guipuzcoano. En este contexto, no hay duda de que desde el punto de vista ecológico, la construcción de grandes infraestructuras en la zona, como el puerto exterior de pasajes, tendría un efecto negativo para la conservación de la biodiversidad. Hombre, el puerto exterior implica la destrucción de hábitat en la zona. Desde luego, los fondos marinos de los que dependen especies como el cormorán moñudo y muchísimas otras. La propia pesca de la zona depende de esos fondos marinos. No es casualidad que podamos ver delfines a muy poca distancia de Jaizkibel. Eso es porque hay unos fondos marinos de una riqueza excepcional. Y la construcción de una infraestructura de esta envergadura, pues, genera una serie de molestias. En el caso de las aves, que es lo que a mí me compete, suponen una amenaza, pues, para especies como el alimoche. Uno de los principales factores de regresión del alimoche es que el éxito reproductor es muy bajo. Es decir, una pareja en promedio están sacando menos de una cría al año. Entonces, en una especie de larga vida como esta, pues eso es una productividad muy baja y queda al traste con una población en pocos años.